Dale, compadre. ¡Gracias!
¡Arriba! ¡Arriba, Vise! ¡Ya, ya, ya! ¡Gato! ¡Gatito! Fin de fiesta, como dice Kevin Johansen, se terminó. Por un momento la teníamos ahí para la remontada a un gol, pero como dijo Manuel, todo se derrumbó. Servidos, la UCA queda eliminada en cuartos de final. Y bueno, el gatico, pues bueno, vamos a esperar a que empiece la temporada. Por lo pronto disfrutaremos de las fiestas navideñas y fin de año, como ustedes también lo van a hacer seguramente. Perdimos, la UCA perdió, pero me dio mucho gusto recibir mensajes durante la semana de muchos de ustedes que me compartieron que pasaron a semifinales, que ganaron campeonatos, que fueron condecorados como el mejor portero de la liga. Entonces, un abrazo muy especial a todos ustedes y se lo reconozco y estoy muy contento. A mí no me tocó pasar ahora, pero a muchos de ustedes sí, así que gócenlo, disfrútenlo. Iván Cáceres, por ejemplo, que quedó campeón. Así que, y a todo su equipo. Iván, muchísimas gracias por el regalito que me hiciste a mí y a mi hijo. De verdad, el jersey nos encantó. Muchas gracias desde Torreón que nos mandaste esta ofrenda de tu corazón. Y de la misma manera se recibe. Bueno, los dejo ahorita con el gatianálisis. Tiene que ver con la ejecución de un recorrido. También son lindos los recorridos. Para el gatianálisis de esta semana, elegí una jugada que tiene que ver con un recorrido. Bueno, vamos desde el inicio. Primero, en el pase filtrado, calculo la trayectoria del balón.
Aquí parecía que mi compañero se podía barrer. Siento que sí. Por eso aguanté, aguanté. Cuando veo que lo sobrepasa la pelota, es donde tengo que empezar a hacer mi toma de decisiones y mi estrategia. Porque un mano a mano, considero yo, que es de estrategia. Un juego psicológico. Y en este caso, sé que él lleva un compañero al cual tiene franco para hacer el 2 contra 1. Y de alguna manera salgo, pero ya con el cuerpo preparado y esperando el pase hacia su compañero. Después corro de manera frontal y es importante que correr, ¿sí? Al correr hago amplitud, elevo mi cuerpo para después bajarlo violentamente. Vean cómo bajo, ¿sí? Voy arriba, arriba, arriba para que me dé velocidad para llegar al punto bien plantadito y aprovecho la inercia y la velocidad previa que me dio el mismo recorrido. Ahora también, de alguna manera, lo invité a que definiera mi palo izquierdo y aceptó la invitación porque ahí mi cuerpo está tapando en caso de que quiera definir hacia mi palo derecho. En fracciones de segundo es esta jugada. Ahora vamos a verlo desde otra perspectiva. Aquí se va a ver muy claro cómo me conecto con el jugador. Y me logro percatar que su intención ya no es definir, sino es asistir a su compañero para que él termine la jugada. ¿Por qué? Porque su lenguaje corporal denota que está llegando muy flojo a la pelota y él me está esperando a que yo salga. Entonces, nótese, cuando yo salgo, él automáticamente toma la decisión de dar el pase. Ahí está. Se ve clarito, clarito cómo me está esperando. Me está esperando, arranco y ahí es cuando él toma la decisión de dar el pase. Pero yo iba preparado con esa decisión. Salgo, pero con el cuerpo preparado, giro sobre mi eje. Arranco con mis puntas frontal y ya no regreso a la portería. Es importante eso. Yo ya no regreso a la portería. Yo ya voy a un punto de intercepción. En eso se basan los recorridos, en ya no regresar a la portería. Recordemos que la línea más corta entre un punto A y un punto B es la línea recta. En resumen, familia, la ejecución de un buen recorrido tiene que ver con la velocidad del mismo y aprovechar la inercia que te da el arranque. Bueno, familia, espero que les haya gustado el gatianálisis de este partido. Se terminó el video, nos vamos, no sin antes, con la sección de los saludos. Quiero mandar saludos a Oscar Navarro, también saludos a Ricardo El Nene, hasta Coronado, California, a Matías Burgos, saludos para José Ángel López, el profe Kiri y toda la familia López Monroy. Saludos para Alan Miguel, Pepe Medina Mireles, para toda la banda de CFEA, una academia de porteros, para Flor, para el Puma Latancio, para Tommy Coloche, para Hernán, para Fran y para los profesores Diego, Bernardo y el Negro Ramírez. Abrazo grande allá para ustedes. También para Luis Arroyo, Eric Ruiz, que siempre han estado presentes, Javi López, hasta España. Y bueno, a toda la gente que me sigue escribiendo por Instagram, por Facebook. Trato de manera de lo posible de responderlo lo más pronto posible. Espero me tengan un poco de paciencia. Y bueno, familia, hasta aquí por el momento. ¡Epa, ya me andaba yendo! También quiero agradecer a todos los que me mandan sus videos de que están practicando los malabares. Es increíble que reciba videos desde Colombia, desde Bolivia, desde Perú, desde España, que están haciendo malabares. No me la puedo creer. Pero lo más importante es que están viendo los beneficios. Muchos de ustedes ya me están comentando que llevan más o menos 3 semanas, 1 mes practicándolos y que sí ven un cambio a la hora de ejecutar sus acciones en el partido. Que eso es lo que yo les quiero compartir, que van a ver en cámara lenta las acciones, pero van a ejecutar
de manera rápida la técnica. Pues bueno, saludos a todos los que me mandan sus videos haciendo malabares. De verdad, ¿eh? Muchas gracias. Vamos arriba. Ahora sí. ¡Chao! ¡Siempre Batman! ¡Nunca Robin! ¡Esa es, muchacho! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, gatitos!